Hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí SMI de 5, acá es Michiwichi, bienvenidos al canal. Y me estoy preparando para hacer una transacción en CVS, ¿ok? Pero antes de continuar este video, le quiero mandar un saludo bien cariñoso y bien grande a Lily Cole. Gracias Lily Cole. Lily Cole recientemente hizo un video acerca de los canales que ella recomienda y que le gustan a ella. Y en esos canales pues yo estuve ahí metida también, así que muchas gracias, de verdad, se te agradece, ¿ok? Bueno, hoy es sábado, no tengo el especial o el weekly ad para enseñarles, pero cuando vaya a la tienda se los enseño. Estoy entrando a CVS con $10 en recompensaciones con mi tarjeta y con la tarjeta del marido. Y también con un 30%. La transacción que planeo hacer es la transacción de los Physician Formula, ¿ok? Y si hago otras transacciones les voy a dejar saber, pero si desean ver esto, por favor, quédate. Ok, mi gente, ya empezamos con la frustración y con las confusiones. ¿Se acuerdan que al principio del video yo dije que yo tenía $10 en recompensaciones en cada tarjeta y también tenía un 30%? Bueno, en la tarjeta de mi marido tenía un 30% y tenía $10 en recompensaciones. Lo que se me olvidó decirles es que los $10 en recompensaciones que tenía en la tarjeta de mi marido, estos fueron de la semana pasada y yo hice el deal del gas. ¿Ven? Que hice el gas deal. Entonces, cuando traté de hacer mi primera transacción con los productos Physician Formula, me dicen que no puedo usar esto, que simplemente tiene que ser para gas. ¿Ok? So, empecemos. Y acuérdense que en mi tarjeta yo no tengo el 30%. So, vamos a ver cómo me va. Vamos a ver qué, si puedo hacer la transacción todavía. Vamos a ver, ¿ok? Quédense en sintonía. Ok, mi gente, después de haberles informado lo que estaba pasando con la transacción, yo creo que todavía puedo hacer esta transacción, ¿ok? Esto fue lo que la máquina roja me dio. Estas son mis recompensaciones de mi tarjeta, que no tienen restricciones, los puedo gastar en donde quiera. Estos son mis cupones manufactureros. Ok, y estos son mis artículos. Quédense en sintonía. Ok, $27.80 antes de los cupones con mi tarjeta. Acuérdense que no tengo, en mi tarjeta no tengo el 30%, ok. Quédense en sintonía. $4.82 después de los cupones, aunque pienso que es mucho para mí. Anyway. Ok, mi gente, esta es mi segunda transacción con mi tarjeta. Estos son los artículos que yo voy a adquirir. Dos cajas de cereal, vainilla, ajo en polvo y la leche. La leche no está en especial y estas dos cosas están en especial. Esta es la transacción de los cereales, ¿ven? Este es el cupón manufacturero que voy a dar. Y estas son mis recompensaciones. Quédense en sin. Ok, mi gente, $12.11 antes de los cupones. En la segunda transacción con mi tarjeta. $1.11 después de los cupones con mi tarjeta. Ok, mi gente, estamos en mi tercera transacción. Estos son los artículos que yo voy a adquirir. Estos son los cupones manufactureros que voy a dar. Y esperemos que los acepten porque estos en específico están expirados. Si no, yo dejo eso. Este es otro cupón. Estas son mis recompensaciones. Y este es el cupón que la máquina roja dio. Quédense en sintonía. $6.77 antes de los cupones con mi tarjeta en la tercera transacción. 27 centavos después de los cupones. Okay, estoy de vuelta y este es mi cuponeo. Lo que están viendo en pantalla son tres transacciones por separado en la farmacia CVS. Déjenme decirles con qué yo entré a CVS. Yo entré a CVS con $10 en recompensaciones con mi tarjeta y con la tarjeta del marido. También entré con cupones manufactureros. Ok. En la primera transacción di un cupón de $3 para un artículo y un cupón de $5 para el otro artículo. Ok. También la máquina roja está dando un cupón que si gastabas $12 en cosméticos, te quitaban $4. Que era este. Si no hubiese tenido ningún tipo de cupones ni de recompensaciones, hubiese tenido que pagar en la primera transacción $27.80, pero terminé pagando $4.82 y me devolvieron $10 en recompensaciones, los cuales transferí a mi segunda transacción. En la segunda transacción, estos artículos aquí estaban en especial, como dije,
Y el chivio, si los comprabas, te estaba dando $2 en recompensaciones y la leche no estaba en especial. Para los chivios, di un cupón de $1 off en la compra de 2, ¿ok? Si no hubiese tenido ningún tipo de cupones, hubiese tenido que pagar 12.11, pero terminé pagando $1.11 y me devolvieron $2 en recompensaciones por el chivios, los cuales transferí a mi tercera transacción. En la tercera transacción, di 2 cupones manufactureros de 50 centavos para el Palmolive y un cupón de 40 centavos para el soft soap, ¿ok? Y también la máquina roja estaba dando un cupón para el soft soap, ¿ok? Y si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupones ni de recompensaciones, hubiese tenido que pagar 6.77, pero terminé pagando 27 centavos. Bueno, esta ha sido toda mi compra. Y en verdad, hubiese querido usar la tarjeta de mi marido porque esa era la tarjeta que tenía el 30%. Y ustedes se imaginan, si hubiese aplicado ese 30% aquí, hubiese pagado menos, ¿ok? No estuvo mal lo que pagué, pero hubiese pagado menos, ¿ok? Anyway, ¿qué se va a hacer? Ya tengo mi tarjeta de gas. Esta es Osemi de 5, hagas michi wichi y sigue sintonizando. Bye bye y cuídense.